el juicio de ellos en definitiva fue se hizo un año y un año y medio después y finalmente fueron ejecutados por traición a Estados Unidos y una serie de, de actos conspirativos más en contra de la nación americana el, en junio 19 de 1953, ¿no? Creo que más o menos todos conocíamos un poco de la historia de estos esposos Rosenberg más o menos en detalle. Ahora bien, durante todo este trayecto de situaciones y antes, hubo un señor que se llamaba Thomas Norman. Este señor Norman fue seis veces presidente o chairman del Partido Socialista Americano y participó en dos o tres veces más en la candidatura. Bueno. Cuando surge la prohibición, porque dentro de la doctrina del macartismo y del gobierno del señor Truman, que se prohíbe producto de todos estos hechos y de la Guerra Fría, como repito, andando ya hacía de unos dos o tres años, prohíben todo tipo de función a los partidos comunistas y socialistas americanos. Es decir, los vetan, los, los vetan, lo que llaman aquí los, eh, de los del BAN, son ¿no? prohibidos, no pueden participar, no pueden oficializarse como partidos independientes para participar en elecciones de ninguna índole y mucho menos hacer propaganda. Con la situación dada en esa forma, la CBS, la CBS, en el verano de 1950 ya había sido el juicio del señor este, del primer señor este que, que habían, ¿no? Del señor Giz, ya había sido convicto. Y estaba el problema de los Rosenberg evoluyendo en ese momento también. Este señor Thomas Norman es entrevistado por la, por la radio, por la CBS, por la CBS. Recuerden que la televisión andaba en pañales en aquella época, apenas un año era que había empezado a hacerse las transmisiones de televisión al público y casi nadie tenía televisores, eran carísimos en aquella época. La radio y la prensa escrita eran los medios de difusión y de información todavía que se usaban en el año 1950 en los Estados Unidos como medios principales de, de informativos. Este señor, este señor eh, Norman, fue entrevistado por un periodista de la CBS preguntándole y esta fue esa pregunta que le hicieron. Bueno, y ahora ustedes, los comunistas y los socialistas americanos que no pueden ni siquiera funcionar como partido y están prohibidos, vetados, ¿qué es lo que van a hacer? Y esto fue lo que él respondió. Voy a traducirles del inglés al español, de acuerdo al escrito que está aquí, dice. Dijo él. El pueblo americano nunca va a adoptar el socialismo así de conocimiento porque ya ha visto cosas y ya se le han publicado muchas cosas negativas al socialismo y al comunismo. Pero, oigan bien, bajo el nombre de liberalismo, ellos pudieran adoptar poco a poco distintos fragmentos de la, del programa socialista y de la filosofía marxista sin que se den cuenta que están haciéndolo. Porque el pueblo americano es muy ingenuo. Y no tiene grandes conocimientos de cosas históricas ni de geografía, en su mayoría. Son muy inteligentes y el que estudia una carrera es muy, muy brillante en su carrera. Pero en cuestiones de, de cosas del extranjero, de política y geografía, y eso no son muy, muy, no les interesa. Basado en esto es que nosotros tenemos campo para entrarles por ahí. Y entonces un día la América pudiera llegar a ser una nación socialista sin que el pueblo americano casi se dé cuenta que fueron ellos los que la, la, la formaron. Esto solamente puede pasar lo, como lo que estamos haciendo. Y ahora le respondo a su pregunta. Es la pregunta que le hicieron al señor Norman. Todos nosotros, los socialistas y comunistas, nos hemos apuntado y nos vamos a seguir apuntando en el futuro a los que vayan entrando en nuestra ideología en el Partido Demócrata Americano. Ya yo no te necesito ser más nunca candidato al Partido Socialista, ni que otros vayan al Partido Comunista. Ya no nos hace falta. Estamos metidos ya, de hecho, desde hace dos o tres años en el Partido Demócrata. Y no va a ser de aquí a cinco o diez años, pero en un periodo de unos 30 años o más, ya vamos a tener personas con nuestra ideología comunista y socialista bajo el lema de... Izquierdismo o liberalismo, liberalismo, vamos a tener gente en la prensa y en todos los medios de difusión, vamos a tener personal nuestro de maestros en, a todos los niveles, hasta en las universidades, vamos a tener congresistas y vamos a tener senadores y vamos a ocupar todo, todo lo que sea arte, la prensa, todos los medios informativos en 30 años, un poco más. Y entonces bajo la plataforma nuestra, pero funcionando como si fuéramos del Partido Demócrata. Y eventualmente los ideólogos o muchos ideólogos del dijo, muchos ideólogos del Partido Demócrata van a estar con nosotros y van a seguir nuestra política y los vamos a convencer. Y esa es la forma que vamos a lograr vencer y formar el socialismo aquí en América. Esas son palabras de este señor Thomas Norman. En el verano de 1950. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes algo. ¿No les suenan campanitas bonitas eso que ha dicho este señor en 1950? Yo creo que sí. Todo lo que han dicho, le vaya, es una, una predicción real de lo que nos ha ocurrido y está ocurriéndonos en estos tiempos a nosotros. Por eso les decía que no todos los demócratas van a comerse la manzanita esa de, del comunismo, pero sí. Lo que ellos vayan formando a través de los años. Y este señor explicó aquí bien claro que eso iba a ocurrir en un periodo a través de 30 años, un poco más, nada más. Que iban a tener suficientes peones. Por aquí yo tengo otro escrito. O sea, la continuación, porque yo cogí un pedazo pequeño, lo dice aquí. Bueno, es lo que dice, perdón. Es lo que dice la parte que él sabe, que el pueblo norteamericano, que es muy inteligente y muy, muy astuto para estudiar carreras específicas, pero que no se ocupa mucho de las cosas del extranjero, de cómo anda la política en Europa, ni en África, no le interesa. Ni sabe ni las capitales eh, por ahí. Eh, a lo mejor usted le pregunta a otra persona, un europeo, a Benaje, y se conoce eh, casi todas las capitales de Europa, de África, de, de Asia. Usted lo solo pregunta a un americano y si sabe dos o tres es mucho. Porque no le interesa la geografía. Eso fue lo que dijo él aquí. El americano promedio. Y que es muy estudioso. Y de una carrera específica. No se interesa por las cosas extranjeras. Por la política. Ni las cosas sociales del extranjero. Ni geografía. Ni nada de eso. Es idóneo de él. Esto lo dijo este señor Thomas Norman. Entonces. Gracias a eso. Podemos irlo entrando. En otras palabras. Este señor lo que ha dicho. Y es mi opinión. Pero es lo que él ha querido decir. Lavarles el cerebro. A todas estas personas fáciles de a, a, a captar y meterlos. Como sabemos que están metidos hoy día, por favor lo sabemos de sobra, ¿no? En, la, en todos los lugares, en la, en la prensa, la TV, la televisión, ¿no? Las grandes corporaciones de, de radiodifusoras, etcétera. ¿no? El Congreso. Si ustedes van a la lista de congresistas, yo creo que se lo dije anteriormente. Hay una serie de congresistas demócratas que son socialistas y comunistas, y no lo digo yo, ellos mismos lo reconocen, igualmente algunos senadores, y son precisamente o nietos o hijos de este grupo de personas que formaron ori originalmente los antiguos partidos comunistas y socialistas en los Estados Unidos, antes y después y durante de la, la, la Segunda Guerra Mundial, como este señor Thomas Norman, que fue... Cuatro, cinco, seis veces eh, presidente y Sherman, y todas esas cosas, ¿no? Hasta que le suspendieron, como dije, como expliqué. Eso esencialmente. No voy a alargar mucho más porque básicamente eso es lo, lo, cómo se fueron colando, y ahí está explicado por este mismo señor Norman, en esa entrevista, de cómo iba a ser la cosa. Y les repito, es lo que ya hace unos 20 o 20 y pico de años, más o menos, tal vez un poco más, estamos viendo aquí en los Estados Unidos, poco a poco. Así que no se equivocó, tenía muy, muy, muy buena visión este señor, ¿no? De cómo iba a ser el futuro político de los Estados Unidos al haberse metido ellos y usar el Partido Demócrata como plataforma del comunismo, del socialismo y del izquierdismo. Así es que eso es lo que hay. No, no creo que tenga mucho más que hablar. Solamente les quiero explicar una cosita que pasó en el programa anterior. El programa número cuatro, el programa número cuatro perdón. Que a algunas personas se les frisó un poco. Y fue por culpa mía. Esta cámara que yo les expliqué puede filmar a 1080 puntos DPI. ¿no? Pero tiene el programa que se puede pasar directamente a Facebook para montarla aquí en, en la página mía de Teleradio Libre o mi página normal, mi homepage. Y así yo lo hice. El problema es que hay el, como Facebook es una aplicación también, una aplicación para no acepta. Videos directos con 1080 dpi. Los videos anteriores que yo hice, como este, son en la estándar que ellos mandan hacerlo en 720 puntos, uh, puntos, no píxeles. Y no me quedó más remedio que lo que hice fue pasarlo a YouTube. Y en YouTube sí acepta esa, esa 1080. Y de ahí de YouTube lo volví a pasar aquí a Facebook. Por si no lo pudieron ver, lo que aparece ahora con la ventanita pequeña, la ventanita chiquitita que hace que aparece en Facebook, con la flechita, ¿no? La Como si fuera una pantallita de televisión, algo así, con la flecha, lo pueden ver por ahí. O pueden ir a, a YouTube a verlo también directamente, ponen por eh, programa número 4, o el programa número que ustedes quieran ver, Emilio Pellicer, y ahí ven ese programa si no lo pudieron ver bien, ¿no? Así que yo con esto voy a terminar. No no tengo más nada por hoy. No he preparado otra cosa. Quería, primeramente, felicitarlos por las Navidades, por las Christmas. Merry Christmas a todos. Hasta la semana que viene, el martes, vamos a ver si sacamos otro programita. Porque estuve conversando con unos amigos hace pocos días atrás sobre un tema que me dijo: Mira, un tema interesante. Voy a indagar un poquito más. Aparte de lo que tengo en mi cabeza, en el hard drive de mi cabeza, yo me acuerdo de muchas cosas sobre cómo surgió la televisión en Cuba y cuáles fueron los primeros canales y compararlo con algunos países de la, en la época, para que ustedes vean. Así que me parece un tema bastante entretenido, interesante, no muy largo, tal vez 15, 10 y pico minutos en ese tema. Voy a buscar un poco más de información que les repito y voy a hacer un programita con eso. Aparte, vamos a ver. Todo está marchando bien. Gracias a Dios en la política estamos ganando, como se diría, estamos ganando. Espero que todos Esté bien y que ustedes también estén bien, y que pasen de nuevo unas felices Pascuas. Y los voy a dejar entonces con este tema musical. Déjenme arrancarlo por aquí, que es de mi disco de Blue Six, se llama Sinfonía del Mar. Así que con esto terminamos por hoy. Espero que les haya gustado. Y de todas formas, muchas gracias por su emisión. Por su y recuerden, manden e-mails, he recibido dos o tres e -mails. No tuve tiempo de, de ver todos hoy, eran tres o cuatro nada más, pero bueno, ya lo ya los veremos para el próximo día, ¿no? Vamos a hablar de un asunto de la camarita que les quiero decir. Bueno, hasta luego amigos.